pienso que cualquier intento de relación entre Cuba y Estados Unidos, hablando sobre todo la parte de la cultura y el arte, yo pienso que siempre es bien para los artistas. No creo que en eso haya nada que los afecte, al contrario. Pero mi duda está en que si realmente eso se va a dar, en qué momento se va a dar, si va a funcionar o si no va a funcionar. Si es como se pinta, puede ser muy bien, pero tengo mis dudas y mis opiniones encontradas con los resultados de todo esto realmente. Bueno, este fenómeno de esta vuelta a la represión con los artistas en Cuba se me hace totalmente ilógico, fuera de lugar. O sea, no se me hubiera ocurrido nunca que 25 años después de mi condena y toda la represión con los artistas de los 80, después de ese vacío total que hubo de. O sea, no un vacío, hubo otro tipo de obra con otro tipo de propuestas. De pronto hay una vuelta a esta exigir libertad de expresión, que eso no está mal. Lo que se me hace más extraño es que haya nuevamente represiones con los artistas, incluso algunas bastante crudas, como la experiencia que yo pasé. Artistas que no pueden salir del país, artistas que no pueden entrar, artistas que están presos hoy mismo por intentar hacer una acción que ni siquiera lograron hacerla. O sea, se me hace bastante negativo el hecho de que el gobierno haya asumido esta posición en estos momentos y justo en el momento que se está hablando de una supuesta relación entre Cuba y Estados Unidos.